Hola, bienvenidos a Viera Family Vlogs. Hoy es un gran día para vivir. Estoy aquí con Oliver, que está entre medio de mí viendo la televisión. Mire, va a soplar, sopla, Oliver. Sopla, sopla, sopla. Ahora. Pues sí, es que soplaron ahí los glitters, el brillito. Y Oliver siempre mira esa parte y le encanta. ¡Aquí estoy! ¡Oye! Mira quién llegó por aquí. Vincent, cuéntame. ¿Cómo ha estado tu día en el día de hoy? ¡Bien! Y Oliver, cuéntame, dime. ¿Vas a soplar otra vez? ¿Hay que soplar o no? Ah, un besito, papá. Así que este es nuestro gran intro del día de hoy. Espero que les guste a todos ustedes. Está empezando nuestro día. Así lo empezamos. ¿Cómo es, Oliver? Buenos días, bienvenidos a un nuevo vlog. Ya yo me hizo la introducción, pero yo les quiero enseñar una ropa muy hermosa que me llegó de Shein. Son unas ideas que les quiero dar para este día que viene por ahí de los enamorados. Y este es el primero. Recuerden que Shein nos da un descuento que es 15% de descuento y el código es D2Viera. Se lo dejo en la descripción, al igual que cada una de las piezas que le voy a estar enseñando va a estar en la descripción. Esta ropa que yo tengo es un conjunto de tamaño pequeño. Y creo que al momento de yo pedirlo solamente estaba color verde. Y lo que me encantó de este set es la espalda. Esto que tiene aquí, este detalle, me encantó. Y otra cosa es que puedes ajustar el strap este. Lo puedes ajustar. Aquí tiene como una pulgada para poder jugar con la distancia. Y entonces aquí, en cuestión de apretarlo, como tú lo amarras aquí atrás, pues prácticamente lo ajustas hasta donde tú quieras. Y me gusta mucho. Abajo tiene un detalle bien bonito aquí en la falda. Y la falda tiene aquí como que para darte un poco de cadera. Como que forzada. Si no lo tuviera, yo soy así. Pero entonces es como A, estilo A. Y pues este es el primer conjunto que te quería enseñar. Y los zapatos son muy hermosos. Aquí están los zapatos. Son con un detalle de como si fueran unas piedras. Y entonces se amarra aquí al lado y atrás no tiene nada. Y yo soy 7.5 y estos son tamaño 39. Y yo soy 7.5 y miren cómo me queda atrás. Así que si tú eres 8, pídelo tamaño 40. ¿Quién está ahí en el teléfono, Oliver? Vamos, sigamos con la próxima pieza. Lo que a mí me encantó de esta es que tiene estos mangos aquí. Usualmente cuando tienes esta ropa se te cae y queda tan chévere porque esto te lo aguanta muy bien. Entonces es un estilo bien diferente, me estoy atreviendo a ponerme cosas nuevas y diferentes. Y entonces para ponérmelo, todo esto se abre. Aquí tiene un pequeño como algo que, un broche. Y entonces esto es un zipper que baja hasta acá, así que se abre completo. Este es tamaño extra small. Y para referencia, yo soy 26 de cintura, 34 de pecho y 36 de cadera. Y entonces atrás es igualito, pero así se ve por atrás. Es súper liviano, fresco, no te da calor y se ve bien chic. También yo creo que aquí, para darle un estilo diferente, yo creo que yo me lo abriría, aunque sea uno así. Ah, y si quieres esconder los mangos, pues los bajas y ya. Así. Y este próximo es tamaño extra pequeño
y es un vestido asimétrico, el cual me gusta mucho, mucho. Yo cuando lo pedí decía, se verá bien o no, pero se ve bien bonito. Esta parte de aquí, si yo la quisiera bajar, la puedo bajar, pero creo que para que se vea parejo a las mangas, debería de dejármelo arriba, creo, ¿verdad? Es asimétrico, así que qué importa, pero creo que así se ve mejor. Y entonces atrás tiene la abertura de aquí que continúa, el zipper. Este zipper llega hasta aquí. Y uno se siente súper chic en este vestido. Te entalla y se ve bien bonito. A veces aprieta el elástico, porque aquí tiene un elástico, pero este elástico no me aprieta el brazo. Y entonces con los zapatos dorados que tengo, me voy a echar más para atrás para que los veas. Se ve súper bonito. Y esta ropa que yo tengo ahora son tres piezas. Abajo tengo es un brasier, camisa, ¿verdad, Oliver? Y vienen dos, ¿ok? Así que el primero que te quiero mostrar es este. Este es el que tengo puesto, pero es rosado. Y viene en dos opciones de colores a escoger. Yo escogí el que venía uno blanco y uno rosa. Y este es un brasier. Pues yo soy 34C de busto, para referencia. Y lo pedí tamaño pequeño. Y es el mejor. Yo he pedido tamaño mediano y me queda grande arriba. O sea, me queda bien de espalda, está bien, pero en cuestión de busto como que nunca logra caer bien. Y tengo que estar acomodándome mucho porque siento que estoy como que flotando. Pero small es perfecto para 34C. Creo que si eres de llena, definitivamente vete para el tamaño mediano. Pero esta fue lo que pedí y me encanta porque además de ser brasier, también funciona como un refajo abajo. Entonces estas camisas que son transparentes, que esta me encanta y es tamaño pequeño, la camisa y el pantalón también es tamaño pequeño, pues no me atrevo a ponérmelo. Yo me pongo un traje de baño abajo, pero con brasier solo no me atrevía. Pero como esto parece, esto es como una camisita, pues me siento cómoda vistiéndolo de esta manera. Y pues ya, son dos y tengo la color champán puesta. Y esta camisa es hermosa. Yo entré a la página de Shein y veo que esta es una de las tops ahora, así que hice una buena elección. Entonces tiene un zipper aquí para cerrarlo. Y me gusta. El pantalón es un poco más corto de mis gustos, pero para ir a la piscina, para estar aquí con mi familia, yo creo que está bien. Y entonces traté de doblarlo para aquellas que les gusten más larguito. No desdobla. No, habría que cortar aquí un poco. Así que, pero como quiera, está bonito. Está bonito. Y es la camisa y el pantalón. Me parece que esto es bien chévere, especialmente para esos lugares que hace mucho calor. Y esta es ideal para el día de los enamorados, el 14 de febrero. Son buenas ideas. Así que hasta aquí va a llegar esta sección. Yo espero que te haya gustado. Recuerda que si vas a comprar, sea lo que sea que quieras comprar, Shein tiene sus descuentos, pero usualmente tienes que llegar una cantidad en dinero. Pero con nuestro cupón no tienes que llegar una cantidad. Aunque compres una sola cosa, escribe D2Viera al hacer el pago, antes de hacer el pago, ¿verdad, Oliver? Y entonces te da un 15% de descuento. ¡Ah! ¡Ay, Oliver! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me quieren comer los zapatos. Dile, te veo. Te veo. Te veo, sí, te veo, te veo. Ajá, Vincent, ¿qué tú haces ahí? Poniendo los pedazos afuera. Miren, Vincent está rehaciendo todos sus Legos. Tiene un pizza party aquí con todos los Legos. Y todos los Legos que él ya ha montado, los está haciendo otra vez. ¿Cómo es? Estos son todos los que yo hice. Ah, ya hiciste, lo desmontaste todo esto y ya los montaste otra vez. Interesante, Vincent, me gusta. Pues, como ya no hay más nada que hacer con los Legos, hay que desmontarlos y montarlos otra vez. Y mami está haciendo algo hoy muy especial, y es que en el día de hoy mami está preparando el postre que nos vamos a comer el día de los enamorados. Miren, para que puedan ver por aquí todo lo que la mamá está haciendo. Miren, este es el setup que tenemos hoy. Esa es nuestra luz. Ahí está la cámara que mira hacia abajo. Bueno, es todo esto, ven, toda la escenografía está aquí. Miren las florecitas que mami les va a poner a la
al bizcocho, mi amor, la tarta. La tarta de fresa de los enamorados. Y, oh, miren por aquí, todo el reguero de la tarta de los enamorados. ¡Oh! ¿Qué hay ahí? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Un brasier. ¿Qué hace un brasier aquí? Porque hoy hubo un haul. Entonces cuando hay haul de ropa, hay ropa por todas partes, exacto. Vuelan, cambio, próximo, próximo, próximo. Pero sí, hoy ha sido un día muy interesante porque hemos estado aquí en la casa, pero ha sido muy interesante porque estamos haciendo pues la tarta esta, pues con toda la escenografía, todo el revolú este, más la peleita mañanera hermosa que tuvimos mi esposa y yo, pero yo este que está aquí, yo no sé si ella, yo no sé porque yo no sé de ella, pero yo le pido perdón. ¿Otra vez? Pero bendito Dios, la gente va a decir, ustedes se pasan peleando. No, yo lo voy a decir bien breve. Fue simplemente que yo me llegué un poco más tarde y todo se atrasó y yo me sentí un poco cargada. Porque todo se atrasó, entonces, y ¿sabes qué es lo más que más? Que Oliver tiene su hora de dormir, y entonces cuando todo se atrasa más todavía, cuando te das cuenta que hay que parar más todavía porque el niño, tenemos que pues hacer lo que tenemos que hacer para que él duerma. Pero sí, peleamos hoy, así que no digas así, peleamos, que nos agarramos y todas las... uña y todo se pasa. Miren, por aquí tengo una herida. Que nada que ver. Mentira. Una tontería. Una bobería, ¿verdad, mi amor? Una bobería. Pero oye, esto, yo te perdono. Esto se ve todo bien blanco. Porque es que yo. Porque está todo aquí blanco. O gris. Ay, pues está bien. Sí. Eso no es nada. Oye, ya que estás ahí, sí, de Ángel, de camarógrafo, yo tengo un consejo. Yo no sé si lo dije, yo le habré dicho que cuando tú le dices que sí a algo, le estás diciendo no a otra cosa porque estás comprometiendo tu tiempo. Si lo dije, no importa, lo voy a volver a poner en el video porque es importante que tú te grabes esto. Mucha gente dice, yo no sé decir no, pero sí, sabes decir no, porque cuando le dices sí a todo, le estás diciendo no a un montón de cosas más en las cuales no vas a poder estar presente. Exacto. Así porque le dijiste que sí a todo el mundo. Sí, aprende a decir no. Si no lo sientes, si no está en ti, di no. Porque si te preguntan, creo que ahora no es el momento. Así, ¿sabes? No hay que dar explicaciones a nadie. Ahí te puedo hacer un video de cómo decir no en cualquier ocasión. Yo he aprendido a decir no. A decir no, y créeme que vienen oportunidades mejores después. Exacto. Y después uno se siente muy bien porque dijiste que no. O sea, espérate. Esto parece contradictorio, pero es cierto. En ocasiones te sientes bien porque dijiste que no y porque pudiste hacer lo que en verdad querías hacer. Entonces, ahí viene ese, me siento bien, wow. Si le hubiera dicho que sí a esta persona o hacer esta cosa o hacer esto, no me hubiera sentido así como estoy ahora. Así que... no es que no hagamos favores, no es no, que es bueno y uno se regocija y uno se llena de mucha pasión por hacer las cosas por otras personas, pero hay ocasiones que hay que decir no y se acabó. Y ya, diantra, aquí estamos. Fuanguá, se acabó, no quiero. Oliver, dime que no. No. Ahí te va a tirar. No. Mira, Vincent, ve acá. Dime que no. Mira quién llegó aquí. Vincent, que es, todavía sigue en pie. ¿Qué va a pasar hasta el 19 de marzo, que Vincent? ¡Yo no sé! Ah, no. Que no puede comprar Legos. Y no es que vamos a comprar el 19 de marzo. Es que es hasta esa fecha que no se puede hablar de Legos. Pero él lo que está haciendo es, ellos vieron. Okay, ya que Vincent está rehaciendo todos sus Legos. Así es. Oigan, y si quieren ver cómo va a quedar la tarta, vayan a Itza Fitness y miren ese video, ahí está la receta completa. Puede ser, es vegano y si eres alérgico a las nueces, hay una forma que yo digo ahí en el video cómo podemos hacer lo que no seas alérgico a esa tarta. Oye,
Y no solo cómo quedó esa tarta, cómo se hace la tarta, porque esa que está ahí en la nueva sección, esa que tiene que... ¿Cómo es que dice? Si yo puedo, tú puedes. ¿Qué es eso? Después de eso me tiro para gobernadora. Yo voy a ver la tarta. Ajá. ¿Qué es una tarta? Es como un bizcocho. Un bizcocho aplastado. Bien rico. Para el día de los enamorados, que tú quieres tocarnos el piano, nos queremos poner bien bonitos y toda la cosa. Y mientras... Estás hablando. Oliver. ¿Qué tú haces ahí jugando con esto? Esto es de la luz. Cuéntenme, ¿qué fue ese secreto? ¿Se lo puedo decir a papi? Sí, que sí, estaba hablando de la cita que tenemos, de date. La cita de los enamorados. Porque dice que quiere que hagamos una cita y él dice que no vamos, que tú no vas a hablar, ¿verdad? Que no vas a hablar en la cita, que nos vas a dejar tranquilos. Ah, pero él va a estar. Sí, él va a estar, pero él no va a hablar, él va a portar y va a tocar el piano, ¿verdad? Y vamos a comer espagueti y el postre, bien romántico como en Italia. Ah, los mira qué bien. ¿De dónde es el espagueti? ¿De Italia? Sí, de Italia. Ah, ok. Así que, si a Isa puede, tú puedes. Eso es así, lo dice la gobernadora Isa Viera. Y hasta aquí ha llegado este vlog. Los dejo aquí con Oliver, que está comiéndose los espárragos y su maíz. Oliver, ¿estás contento? Sí, sí, sí. Ah, mire, vamos a terminar como empezamos otra vez. Chiqui, 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 chiqui. Apaga a ver si se me pega ese pelo. Chiqui, 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 chiqui. Ah, un besito, un besito. Un besito, un besito. Así que hasta aquí ha llegado este vlog. Nos veremos en el próximo video. Y Vincent dice por aquí. Y suscríbete y dale like. Y nos veremos en el próximo vlog. Bye. Bye. Bye, bye, bye. Okay.